my moviegoers, hola cinéfilos, good evening, buenas noches. This is your host Siddhartha for Cine Desde Perspectiva Movie Channel. Soy yo Siddhartha, su anfitrión para el canal Cine Desde Perspectiva, regularmente reportándome. So here we are once again. Subscribe on this part over here and on the bell over there to be part of the channel and subscribe, you know, well, to be part of this video channel and to be noticed when I upload videos. Suscríbanse y agreguen la campanita para, ya saben, ser parte de y ser notificados si les gusta este video. Es bastante sencillo y creo yo todavía la fecha sin tanto adorno, sin cortinillas, sencillamente. So let's get right to it. So we're gonna talk about Thelma and Louise. We're going to talk about the spin-off for Thelma, the movie, the spin-off. Just like Han Solo spin-off, and we're gonna talk about Thelma, the spin-off. No, just kidding. Sí, vamos a hablar de Thelma y Luis. ¿Se acuerda esa película? Pues bueno, va a haber un spin-off de Thelma. No es cierto. No es un spin-off de Thelma, uno de los personajes de la memorable, entrañable y trágica historia de Thelma y Luis. No, aunque fue muy buena película. Y es de hecho sobre el primer selfie que se haya creado, o se haya hecho por estas dos mujeres. No vamos a hablar de eso. So, okay, let me... Oops. No. Something more or less. Vamos a hablar de dos películas. We're going to talk about two movies. Okay, let me go to this. Okay, here we go, folks. Yep. This is about what we're going to truly talk about. Esto es lo que vamos a hablar en verdad. So, I just saw two good movies a while ago. I saw Thelma. This is a Russian movie. It is a thriller, psychological thriller, supernatural thriller, kind of horror, not so much, much like a psychological terror kind of thing, but it's more psychological thriller, and I surely, sincerely recommend this movie. This is a thriller like we haven't seen since Carrie by Brian De Palma, okay? This, el que vamos a hablar realmente, es una de dos recomendaciones que voy a hacer en este solo video. Voy a tratar de hacerlo breve, más breve posible. Y es hablar de Thelma, y no es el spin-off de Thelma y Luis cuando este era joven. No. Es una película rusa, es un thriller psicológico ruso. Tiene momentos de terror, de horror, seguro. Pero es más que nada un thriller psicológico por Rusia. Y Rusia está haciendo unos... No, bueno, la impresión que me da es que hacen un excelente... pues rollo para hacer películas de este tipo. Yo creo que este es un gran logro de Rusia para hacer películas así. No están habladas en el idioma propiamente, pero o sea, español, castellano, inglés, lo que sea que hablen, pero aún así la vi subtitulada a mi idioma, el español, y de veras, wow, les quedó. El mismo Brian De Palma le hubiera encantado esta película. La historia va así. So the story goes as follows about this movie, Thelma, okay? I discovered it, and it's a really good movie. It's about this girl who, at the beginning, we see a little girl with her father going hunting, and they're in the snow. It's, the panorama is very snowy. There's a deer, they're hunting a deer, and the dad points at the deer, they have the deer on target, and for a minute, for like a second, the father
does this with the gun, with the rifle, and points at the little girl right next to him. And this is a very, very psychological way to disturb us from the very get-go. Why would a father kill his daughter in the first place? But in the very first minute of the movie, this is what we see. Así que vemos en el primer minuto de la película, y eso es para empezar, al papá hacer esto con un rifle. Están cazando un venado y le apuntan al venado. El papá le apunta en primer lugar al venado, que está claramente a la vista, lo tienen como objetivo muy claro, apunta, pero de luego vira el rifle así con la hija, hacia la hija, porque es donde nos empieza a perturbar psicológicamente. Ese es un thriller psicológico. ¿Por qué? Ese es lo interesante. Después de ahí empieza todo, todo va a cobrar sentido. So everything will make sense from there on. So now we go to the adult face of the character. Vamos al momento en cual el personaje de Thelma ya es una mujer adulta en la universidad. We see her as a grown woman, already in her routine. She's studying biology in the university of some university in Russia, and she's on her routine. She goes to class, she goes back home, she does the sports, she likes swimming, she goes back home, and usual routine. The interesting part of the narration of this film is that it doesn't need nor it ever uses exaggerated sudden things or exaggerated moments or acting. It is a very passive moving motion picture. Okay, it's really slow paced, but it's not that much boring. Many of you will be used to like Hollywood sort of fast track kind of movies, fast forward, like always in every moment that like something really exaggerated and very thrilling or gripping or something. Already you want something next and more and more and more and more and more disturbing. No, this movie wants to take its proper time to do so. It wants to be different from your usual Hollywood escapades. This is kind of like we haven't seen since Carrie by Brian De Palma. This has this kind of vibe to it. It takes its proper time to get to where it needs to go. And it's very casual, it's very passive, but it gets eventually to those moments exactly with great timing. And we will see that the character really, we start to pick it up when after some time has passed with this routine of hers, we see moments in which she feels lonely and the routine, her life sucks and she feels lonely. And you will start to understand moments, through moments we will understand her better, because we will have flashbacks going backwards, where we see her as a little girl mostly, and we will understand more so what is her what seems to bother her, what are her complexities as a character, as a woman. And we see that all of a sudden she has, we see her, how can I explain it? We see insightful moments of her psyche, of her mind, concretely speaking, of her mind. And we will see flashbacks or flashes or moments where we kind of see things happening, but they're really not actually happening. These are moments of insightfulness of her mind, of her psyche. What he wishes, what he would wish would happen. And we will suddenly see that she
Well, how can I explain it? She has this attraction towards another young woman like her, who also is a peers of hers in her university and of her one of her classes. Anya, I think the name of this character is, and yes, Anya, and she feels drawn to her, she feels attraction towards this woman, and obviously we'll get that she feels attracted to another woman. So the thing is not that exactly, but she's rather conflicted, Thelma. She's conflicted because being usually a Catholic believer, it makes her character, it makes her spirit conflicted and always in peril, always having contradiction with herself because she has desire for this other woman, but he feels she's committing a sin, a crime of some sort, and that always puts her in contradiction and in peril and that sort of thing, and conflicts her tremendously. And it really, it's very excruciating for her, morally. And we will see this confliction, this conflict within her a lot of times in the movie. We will see that the movie there goes to forward pacing. We will see her as she develops socially, her family life, and that sort of thing. And that's a very interesting thing. She has conflict within herself. And eventually we will see how this picks up fast, the pacing, and we will see how she starts to make things happen as she wishes things could be, and they start to happen. I don't want to really ruin you or spoil you in any way. Try to make it only to give you a good idea of how good this movie is, but a lot of things which she imagines and desires actually happen. What she sees in her mind are wishes and desires, and she makes them happen. And you will see this in comparison to her childhood going backward and forward from her childhood to her well, actual self, which is the present time. And you will see a lot of course, action, drama, but it's a very Russian style movie. It doesn't need exaggerated moments all of the time with some exaggeration of some sort, like in Hollywood usually likes to pull in movies, like all the time they're yelling and all the time they have to scream out this and that. No, it is a different kind of pacing. But does pick up, and it also it's not necessarily exaggerated as to exaggerate dialogues or situations or anything like that. It has very good special effects, really. It is tremendously a good thing. Así que bueno, ahora en español, esta película tiene un ritmo muy diferente. Es una película rusa. Tiene un poco de lentitud, es un poco contemplativa, de observación. Vemos al personaje en su rutina, pero va agarrando este ritmo y van a empezar a suceder cosas porque vemos la rutina del personaje de Thelma. Vemos su vida familiar, vemos que no es sociable, pero vamos a entender exactamente por qué es de esta rutina y esta pasividad y esta cuestión de que es introvertida ella. Vamos a entender el personaje, porque sticker con el personaje es un personaje conflictuado, tiene un conflicto interno, una contradicción, un contraste, una lucha consigo misma que vamos a entender muy bien.
porque es un personaje que no echándoles a perder realmente toda la película, pero es una mujer que tiene inherentemente y naturalmente atracción por otra mujer. Es lesbiana, entonces pues, y eso es algo con lo que ella lucha, ese es su conflicto, pero además no nada más es su sexualidad, sino también que tiene una habilidad, una capacidad paranormal o sobrenatural, o de alguna manera entenderlo, extraordinaria, por decirlo de algún modo, de manifestar cualquier cosa que imagina o que piensa o deseo o anhelo. Y eso va a ser un conflicto en ella, porque además de que es una cosa que se contrapone contra su paradigma religioso, pues eso la conflictúa mucho y eso la va a llevar a muchas situaciones y a muchas pugnas y a mucha resistencia contra su propia naturaleza, la cual tiende y quiere y lucha por salir a la superficie. Y es muy interesante, es interesante la película porque es más casual, no es como Hollywood nos acostumbra, que todo el tiempo tiene que estar plagada de situaciones todo el tiempo, pues exageradas y todo el tiempo diálogos o situaciones o personajes que tienen que hacer cosas como por ejemplo parecía en este caso tipo Carrie, que de hecho esa es la semejanza con Carrie, es un personaje así como Carrie que hace suceder cosas con una capacidad sobrehumana, digámoslo de algún modo, pero tiene una matiz muy interesante esta película a diferencia de Carrie, y el estilo de esta película, el estilo de este director, es interesante porque no exagera necesariamente las situaciones. En Hollywood tienes que poner bullies en una película, ya sean mujeres u hombres bulleando al personaje, como en Carrie, o haciendo diálogos, diciéndole cosas así. O sea, no necesitan hacer ese tipo de situaciones o diálogos o personajes así. Es una película que no pone los personajes que son los compañeros de clase, siendo que dos o tres vamos a poner que la acosan y eso. No. Esta película se va más como que si fuera imaginarlo en la vida real. Si este personaje fuera nuestra compañera de clase y eso. Porque además, por cierto, les comento de pasada que padece ataques aparentemente epilépticos el personaje de Thelma. Y esto es un factor curiosamente y particularmente interesante en el personaje de Thelma. Y van a ver cómo dan giros en relación a esto, a este factor. Y es muy interesante, es interesante la película de veras. Se pone interesante, da buenos giros la trama y de veras te sorprenden los giros que da la historia. Me gusta particularmente que es más casual, más veraz, no necesita, repito, exagerar con diálogos ni crear personajes que la anden acosando, bulleando, con lo que ya hace la película con ciertos personajes y cómo lo hace desde una manera más psicológica. Es un thriller psicológico en sí, pero hay momentos de terror y hay momentos de horror, pero es más un thriller psicológico, que no. No, no, bueno, ¿cómo decirlo? O sea, sí, es un thriller psicológico. Es sencillo, eso es que es sencillo. Es una manera muy diferente de narrar y contar, que es lo que le hace bastante valiosa a la película. Y no necesita exagerar nada en personajes, ni diálogos, ni situaciones como Hollywood lo hace, donde pone personajes de universidades, que los compañeros la acosan como son los bullies en las películas, nada. Una película más casual, más como que quisiera decirte, imagínate si de veras conocieras, si veras este personaje fuera tu compañera de universidad, ni te imaginas de lo que él, ella es en realidad. Eso es algo muy interesante
Es de veras imaginativa la película, unos efectos especiales muy buenos, tiene muy buen diálogo. Se las recomiendo de veras, está padrísima esta película. Esto es algo, es una verdadera lección de hacer este tipo de personajes y este tipo de historias sin tener que exhibirnos bullies y situaciones todo el tiempo y que no, y siempre tiene que ser, y en el siguiente momento ahora va a aparecer un tipo que le va a hacer cosa y media, como ya desde Carrie se hace, un bully que le hace cosas, una mujer que le pues que conspira con otras mujeres para hacerle cosas, nada de por el estilo. En el contexto ruso está muy bien, lo entendemos perfectamente el contexto. Y así nos cuenta, en ese contexto, nos pueden contar muy bien la historia. Creo que es una lección de veras de buena narración cinematográfica, y hasta para una película de terror o horror es muy, 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 muy buen guión. Me parece, de veras, cautiva la película. So, it's a very cautivating movie. It is a true lesson. About how to tell a good story without necessarily exaggerating situations, characters, or dialogue, or anything like Hollywood usually does. It's good, good darn gone tooting storytelling. So, well, I do recommend you do this movie. Oh my God, 17 minutes. Okay, gonna leave it like so for now. I'm gonna do another video to talk about Phantom Thread with Daniel Day-Lewis. It's his last performance as an actor, and I will tell you how it is. I can't tell you right now how it goes. I have seen it, and I will tell you how Oscar-worthy is his nomination and the movie's nomination, okay? For now, this is for this movie, Thelma. I recommend it. Give it a chance. I think you will agree. Comment below, please, on the channel. What are your thoughts about this movie? Do you agree with me? Do you disagree with me? Why do you disagree or agree with me? Okay? Así que pónganle abajo en los comentarios su perspectiva sobre la película. ¿Les gustó o no les gustó? ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Bueno, fundamentenlo y háganlo abajo, ¿ok? Bueno. Hasta la próxima. Okay. Chao.